¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acaba recién de llover en Ensenada, llovió por la mañana, llovió a partir de la noche. Bienvenidos a su programa Lánzate, mi nombre es Jorge Díaz. Estamos transmitiendo en vivo desde el Foro 5 de CNR, Canal 73 para el Estado de Baja California, a través de este sistema de cable Easy. Saludos a Mexicali, a Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, mi estimado Mario Rivera. Un saludo para ti, para todo el equipo y en producción, en cabina, a mi estimada amiga Mesli, ahí estamos ahí en la administración. Un saludo a mis compañeros, conductores de programa, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Para la gente que nos está viendo también, por supuesto, aquí en Ensenada, estamos transmitiendo en vivo también por Facebook, en la página de Lánzate. Saludo a Santiago, ¿cómo estás, Santiago? Muy bien, qué bueno. ¿Tú ya entraste ¿alguien me dejó este cable? ¿No? O yo lo dejé tal vez, ¿verdad? Sí, lo más seguro. Así es. Pues está lloviendo. Está lloviendo. Cuídese mucho. ¿Qué le puedo yo decir de las calles? Para los que nos están siguiendo en las redes sociales de lo que he estado publicando, pues se puede dar cuenta. El pasado miércoles no pude estar aquí en el estudio. Estuve transmitiendo desde el interior de la oficina del Consejo del Instituto Estatal Electoral, Distrito 16, en lo de los registros y la cuestión de lo que es ahorita el tema electoral, elecciones Baja California 2024. Comentaba con una persona vía telefónica, le dije yo, muchos candidatos, poca campaña, muchos candidatos, pocas propuestas, muchos candidatos que nada más quieren, pero no los conocemos, muchos candidatos, me refiero aquí en Ensenada, muchos candidatos que única y exclusivamente porque creen que los está arropando, los está cubriendo el partido en el poder, en este caso Morena, creen que ya con eso van a lograr la situación. Y lo comento por esta situación de lo que particularmente estamos viviendo aquí en Ensenada. ¿Cuál es lo que estamos viviendo? Pues el tema de los baches. Te voy a pedir, Santiago,
¿Dónde dejé? No, está retirado el carro. Pero traigo en el carro la bolsa con el material que le presenté a la gobernadora el miércoles, que creo que pasaste la nota, ¿verdad? Pero se la quiero presentar de nueva cuenta, porque la verdad es increíble cómo están las calles en Ensenada. Y el alcalde el día de hoy andaba por Tijuana y su comentario, yo he estado poniendo lo que ha estado haciendo él como candidato al Senado en la fórmula que le acompaña a Julieta Ramírez, quien es la titular, y ellos dos están inscritos. Y esto, pues esto es de dar coraje los que vivimos en Ensenada, los que todos los días transitamos por aquí. Y ya el lunes mucha gente va a llevar, o muchos estudiantes van a acudir a sus escuelas, a sus centros educativos, otras personas de todos los días transporte público, vehículos particulares, casa, trabajo, fábrica, estudiantes, escuela. Y hay un tema muy importante, el transporte público, que todos los días está yendo y viniendo. Imagínense cómo está la ciudad, las colonias, fraccionamientos aquí. Y es de dar coraje, y no estoy en contra ni le estoy haciendo el favor a nadie de ningún partido político. Hay que hablar la realidad, hay que decir las cosas como lo que estamos viviendo todos los días. Mi vehículo, en ocasiones no puedo acudir a diferentes partes por las condiciones pésimas. Se ha descompuesto mi vehículo, y no es porque se me descomponga, esté yo en ese entendido de estar duro y dale, o muele y muele, como luego decimos, pero es el todos los días. Y me llama la atención, y yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia que se realizó aquí en Ensenada con la gobernadora, y le llevaba una bolsita, creo que ahorita, y por eso, porque quiero que veamos esto, aquí traigo la bolsita, y aquí se lo voy a demostrar. Llevaba un pedazo así de material, pues en el ratito que estaba desarrollándose la conferencia, se empezó a fraccionar porque lo bajaba, lo subía, y está tan débil, tan frágil y tan pésima, es una porquería de material. Y esto que yo generé en mi participación, varios medios de comunicación lo publicaron, algunos medios impresos, El Vigía, Frontera, El Mexicano, bueno, varios medios. Yo les agradezco a mis compañeros y le quiero mandar un saludo al periodista del periódico El Vigía, Benjamín Pacheco. Gracias por lo que escribiste ahí con relación a este tema, porque coincidimos tú y yo en que lo que queremos de Ensenada es una mejor ciudad, y que los que llegan a gobernar, pues no lleguen a lo que siempre, yo crecí con esa idea de que cada sexenio eran las devaluaciones, cada sexenio pasaban muchas cosas, pero llegaron otras personas con otro partido, y no quiere decir que porque nada más sea Andrés Manuel López Obrador, sino que los que rodean a todo este partido, pues no es lo que originalmente se decía que iban a hacer. Y la prueba de ello es aquí están las condiciones de la calle de Ensenada. Armando Ayala hizo la transmisión el día de hoy y se estaba quejando, y todavía dice, este tipo de comentarios le ponen sabor al caldo. No, Armando, no es de que le ponga sabor al caldo. Y luego también, y no lo dudo, porque también yo he sido objeto en que pongo una publicación y empiezan a atacarme, empiezan a criticar, y me meto yo a quién escribe o quién está haciendo eso. Y yo jamás borro ningún comentario, ni lo suprimo, ni lo oculto. Y esta parte, pues yo lo respeto, la libertad de expresión, porque es una de las cosas importantes, pero luego te das cuenta que cuando crean un perfil falso, que nomás le ponen una foto de X cosa y que no tiene nada de información de ese perfil que te escribe en un comentario, lo entiendo que es algo ya planeado para precisamente criticar. Pero aquí en este caso, Armando, tú mencionaste en tu video, que ahí está la página, que eran muchos bots, que era mucha gente que estaba contratada en un búnker escribiendo, o en un lugar estratégico para estar haciendo este tipo de comentarios de enojo. Y cómo no, carajos, vamos a estar enojados, porque si bien es cierto, está lo de los autos de procedencia extranjera, la recaudación destinada para ello, pues es dinero de nosotros, dinero de gente que pagó su vehículo ante la federación por el pago de 2,500 pesos, y que la propia gobernadora le entregó, como se lo entregó aquí al Ayuntamiento de Ensenada. Y luego tú, en tu comentario, en tu transmisión, Armando, dices, pues yo estoy en campaña, yo no soy ahorita el presidente, díganle al que está ahorita. Sí, pero hay que recordar que tú tienes apenas un mes que estás en campaña, pero esto de los baches no es de cuando llegó Carlos Ibarra, el que está ahorita actualmente fungiendo como presidente municipal. Eso es lo que te quiero comentar.
Livier Ansar, buenas tardes. Benjamín Hernández, gracias. Benjamín, igual para ti. María del Carmen, Feria León. Muy cierto, Jorge. Acá en San Quintín no habrá diferencia. Varios de los que están en, quieren seguir. Sí, como por ejemplo, bien, mira, María del Carmen, Jorge López, quien es el presidente del Consejo Fundacional Municipal, que por cierto es la pareja, no me meto en lo personal, pero por coincidencia es la pareja de Claudia Moreno, candidata a la Diputación por el Distrito 3 para la Diputación Federal. Y ahorita voy a tocar ese tema en ese sentido. Hay tantas pruebas, le mando un saludo a Verónica Sepúlveda. Gracias, Verónica, por tu trabajo muy profesional de investigación, de comprobación, de cómo en San Quintín se han estado robando sistemáticamente el dinero que seguramente no lo usan para lo que se supone, dicen que lo van a aplicar. Y así es, María del Carmen. Y Verónica Sepúlveda, aquí está Verónica Sepúlveda. Verónica, mis respetos para ti, un saludo hasta San Quintín. Qué importante el trabajo que estás realizando, qué importante lo que has estado informando y que tomes en cuenta este medio para compartirlo con todo gusto y mi reconocimiento, porque con todo respeto no hay un contrapeso en los medios de comunicación en San Quintín, salvo el que tú estás como ciudadana, como un medio que está allá, Verónica Sepúlveda, mi reconocimiento. Verónica, ya hemos tenido enlaces telefónicamente, donde ha criticado y ha señalado y ha puesto el dedo en la llaga de la corrupción que ha estado llevando a cabo Armando Reyes, la síndico procuradora, que se le ha dado señalamientos a Cristian Dum del CECITE, toda esta bola de aviadores o gente que cobra altas cantidades y los ven allá en San Quintín, y eso es gracias a Verónica, gracias. Dice Livier Ansar, Ensenada parece un pueblo fantasma, por donde te vayas, ver en las calles hay miles de baches. Sí, Livier, es correcto. Espero yo estar en la Ciudad de México el fin de mes y que me dé en esta ocasión en mi visita el uso de la voz al presidente para darle a conocer cómo han empleado el dinero aquí en Ensenada o en San Quintín, esto de los autos de procedencia extranjera en el dinero en ese sentido. Es lamentable. Bueno, saludos, Verónica. Vamos a esta participación con la gobernadora el pasado miércoles. Y hablaba yo de Claudia Moreno, de Morena, para la Diputación del 03 Distrito. Pues resulta, ahí le va la historia rápida porque no alcanzamos a pasar los videos, ¿no? Que me habla una señora, antes de pasar el video de la gobernadora, y me dice, Jorge, estoy muy molesta porque a mi hija le dijeron que le iban a dar un apoyo en el Instituto de la Juventud de 1,000 pesos, junto con otras dos. Bueno, ¿de qué se trata? Pero en el momento que llegan para que firme el cheque, se da cuenta mi hija que no son 1,000 pesos, son 10,000. Y una persona de nombre Alejandro, quien dejó de trabajar en el Instituto de la Juventud aquí en Ensenada del gobierno del estado, pues lleva un folder, vamos a decir, lleva un folder, se lo entrega al titular de nombre Josué y le da entrada y le pide un favor, póngale la palabra favor entre comillas, para apoyar a esas personas. Y pues este joven se acomidió, llevó a tres jovencitas de universidad y que pensó esta muchacha, bueno, 1,000 pesos me sirven para los micros, para cualquier cosa. Pero cuando se da cuenta que son 10,000 pesos, pues ya le brincó ahí y no lo vio bien. Y eso es un resultado de valores de familia desde la señora. Mis respetos para usted, señora. Y qué bueno que a su hija le inculca esos buenos valores cuando algo no está bien. Y hay que llevarnos con conducirnos con propiedad. De verdad, es lamentable. Bueno, ya platico con ella, nos da a conocer que cuando este joven de Alejandro, que trabajó ahí con Josué, ahí en el Instituto de la Juventud, la lleva a la Macroplaza, a Bancomer, cobran el cheque y ya estando ahí en el carro, muy acomedido Alejandro, pues, ¿sabes qué? Toma tus 1,000, dame los 9,000. Ah, caray, pero ¿por qué si el cheque viene por 10,000? No, yo nomás te dije que eran 1,000. O sea, utilizaron a tres jovencitas para robarles 9,000 pesos. Y digo utilizaron porque no estoy hablando nada más de una persona, porque esto no nomás de este hecho no es de una persona. Hay dos responsables, si no es que más. Entonces,
agarra y pues se los da. Una joven que no tiene esa malicia, pero sí se queda y se lo platica a su mamá, me habla la mamá, acudo, pero ella se empieza a mover la mamá, habla Mexicali y lógico que va el titular y el titular le quiere intimidar a la hija que se va a meter en un problema, que firmase papeles falsos. No, yo nunca vine aquí a presentar que esta persona, Alejandro, dijo que nos iba a dar este apoyo, que aquí, y tú nos hiciste firmar, tomaste una foto, me estoy refiriendo al titular, y ya pasó eso. Entonces, me hablan, he visto a las personas, me voy a la Secretaría General de Gobierno, le explico buscando a la titular. Ese día miércoles estaba la gobernadora ahí y estaban atendiendo. Aprovecho para agradecerle a Alfredo Álvarez y a Néstor Cruz de Comunicación, Alfredo, el secretario de Gobierno, que ahí estaba siguiendo la transmisión. Y pues ya sale la responsable, me atiende, pero antes de eso me atiende una secretaria en recepción de ahí de la oficina de la gobernadora aquí en Ensenada. Bajo, recojo a la señora, le digo, ¿sabe que la van a atender? La pasan y luego pues ya termino la transmisión. Después voy y me asomo, si estaba el titular, es una oficina pequeña, y no estaba, pero en eso ya me habla la responsable de la oficina de la gobernadora, la entrevisto y ya quedó ahí, que le estaban tomando en cuenta la atención. Llegan unos funcionarios de Contraloría o de Auditoría y ya me retiro. Tardo un rato y en eso, estoy ahí en el edificio todavía, llega el director, Josué, lo entrevisto y empiezo a cuestionarlo, si era así, que si, o sea, él en su argumento, pues de antemano dio la cara y me dio la entrevista. En su argumento dice que él está ajeno a eso, pero sí reconoce que tiene culpabilidad. Todo esto está documentado, ¿eh? No es lo que yo estoy como mi sentir, es lo que le estoy diciendo de lo que la gente, los ciudadanos y los funcionarios me dijeron. Ahí están en la página. Pues total, de que me tiro, apago la transmisión y en eso me habla la señora, donde ya termina ella y dice, ya me recibieron y la entrevisto también, la estoy entrevistando y lógico, dice, le vamos a dar seguimiento, pero hay una persona de nombre Damián y ¿qué creen que pasó? Esta persona, Alejandro, porque el argumento que decía Josué, no me contesta, no lo veo, no sé, no tengo, ya me bloqueó, igual a la mamá y a la hija, pero a ese mismo día, estaba ya en Pórticos con la candidata a la Diputación por el 03 Distrito, Claudia Moreno. Yo pienso mal, ese dinero seguramente, no lo estoy diciendo que lo esté haciendo Claudia Moreno, pero sale en una foto Alejandro, el señalado, el denunciado, que no lo encontraban, pero sí está haciendo campaña con y está en la comparsa de gente que está apoyando a Claudia, de jóvenes, y entre ellos, de esas tres muchachitas, una sí estaba de juego y tenía conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente, no lo sé, necesito entrevistar a Claudia Moreno para que no sea una especulación mía, pero yo voy a deducir esto, en que tienen conocimiento de todo esto que están haciendo, que a través de un programa del Instituto de la Juventud están robándose el dinero. Te piden tu joven, tu credencial de elector, o si eres menor de edad, y los papeles, y te hacen creer que te van a ayudar, pero en lugar de darte el dinero, se lo están dando a las campañas. Es mi pregunta, no estoy aseverando. Y antes de continuar, quiero dejar muy en claro que todo lo que yo digo aquí en esta hora del programa es mi total responsabilidad. CNR Canal 73 queda ajeno a mis comentarios de lo que yo aquí estoy explicando. Incluso hay un texto antes de iniciar el programa. Y esto es lo que me llama la atención, y estaban entregando bolsas, muchas banderas, camisetas, y ahí estaba Claudia Moreno. Entonces, esto, ahí le va, como no, la mamá no conoce a Alejandro, el que se robó el dinero de esas tres, que están, yo creo, en complicidad, fíjese mis palabras, yo creo que están en complicidad, en que ya es toda una mafia ahí de cómo sustraer el dinero público para los programas de apoyo a los jóvenes, para dedicárselos a una candidata, al parecer, del 03 Distrito, Claudia Moreno, y este joven de nombre Alejandro, ahí anda en ese, tiene su nombre, en ese grupo de personas,
apoyando a Claudia Moreno, y la pregunta y el dinero y no que no respondía, y el joven ahí se ve muy risueño, muy risueño, muy, muy contento. Entonces llama la atención esto. Para ello, ayer me hablan y me dicen, ya está destituido, ya separaron del cargo a Josué, el director de esta dependencia del Instituto de la Juventud, pero hay que estar muy atentos porque cuántos jóvenes que me toca verlos en las esquinas o que en ocasiones están batallando para poder trasladarse o concluir sus estudios y que el dinero ahí está. Lo que están es que hay funcionarios rateros, hay funcionarios corruptos en ese sentido y miren, de verdad me da mucho coraje. Voy a leer unos comentarios aquí. Verónica Sepúlveda, gracias. Ensenada, parece pueblo fantasma, ya lo leímos, ese también. María del Carmen, Feria León. Es una lástima, Jorge, que con la información que ha proporcionado Verónica de Observatorio Ciudadano no se haga nada. Es cierto, fíjate que son temas que me quiero llevar y me decían, pues hay que decirlos. Y yo sé que cuando uno participa en la conferencia y que está en el uso de la voz, a veces, por respeto a mis compañeros periodistas y reporteros, trato de ser breve o presentarlo, que todos los temas son importantes, pero sí, sí dar esto, entre más gente se beneficie o que se tenga una solución de atención para la gente que vivimos en Baja California, que vivimos en Ensenada o en San Quintín, lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Y este tema de Armando Reyes, en su momento se lo dije al presidente, dijo, tenemos la mejor arma, es la credencial de elector. Pues en esta ocasión voy a ir armado y le voy a recordar, presidente, aquí tengo una credencial, me entré armado aquí a Palacio Nacional, espero que no me vayan a sacar por mi comentario de la palabra armado. Y aquí lo voy a comentar, como también hay otros temas. Me dice María del Carmen, gracias. Saludo con gusto al profesor José Peñuelas de Caja de Ahorro Asoma. Un saludo, buena tarde para allá y a sus compañeros, profesor. Jorge, buenas tardes, saludos de Mexicali. Aquí estamos los maestros jubilados de la Caja de Ahorros Asoma, al pendiente de la próxima reunión con el secretario de Gobierno. Ojalá sea la próxima semana. Claro que sí, esperemos que así sea. Martínez Martínez, un saludo, Martínez. Presidenta 2024 4T Morena con Claudia a ganar voto masivo todo México y Baja California a ganar Plan C. Un saludo, mi estimado Martínez y Martínez. Y está bien, lo respeto. Y aquí lo que molesta, seguramente coincides conmigo, Martínez y Martínez, el que lleguen funcionarios y el resultado de una elección es en base al resultado de los funcionarios de un gobierno federal, estatal o municipal. Y si yo veo que aquí en Ensenada, el gobierno actual que encabeza un partido político que es Morena, tiene como presidente municipal o tiene servidores públicos que no están haciendo lo correcto y no ocupo yo de estar con una idea o que me digan, te están pagando para que estés golpeando. No, tan es así que tengo la publicidad del ayuntamiento, el cual le agradezco, pero eso no tiene que ver en que me quede yo callado, ciego y sordo o mudo. No, hay que decirlo, hay que decirlo. Es importante esa parte, si dan la publicidad o que te agradezco, pero esa es la parte. Es la parte importante que debemos de hacerlo en ese sentido. Te dicen vendido. Yo creo que evidenciar la corrupción es un tema de civismo y tú eres parte de este tipo de gente con civismo y ética en tus reportajes. Te felicito. Gracias, José Nava. Sí, yo sé que incluso, compañeros, no soy de su agrado, porque como yo aquí tengo que y debe ser así de transparente y directo, no tenemos que ser solapadores ni cómplices de este tipo de corrupción como lo que estamos viendo de las calles y otras cosas que da coraje, da mucho coraje, porque ¿cuánto no cuesta una llanta? Ya lo he comentado en otras ocasiones. Y esto es lo que tenemos. Martínez, te mando un saludo, mis respetos para ti, y yo creo que seguramente tú coincides conmigo. Pero si, por ejemplo, Claudia Sheinbaum gana, pues sería importante que se fija quién va a poner en las dependencias. Eso sería algo muy importante, porque como lo dice José Nava y lo dice Verónica y lo dice también María del Carmen, Feria León, Olivier Aznar, pues es esa parte. Vivimos aquí, el funcionario o el político entra una fecha y se va en otra, y nosotros seguimos aquí como ciudadanos. Vamos a esto de la rueda de prensa, por favor, Santiago. Seguimos. Adelante.
Gracias, buenos días, de Lánzate, de Canal 73 NR. Fíjese, gobernadora, voy a ser muy breve, ahora sí. Sé que le está dando seguimiento y está atendiendo y resolviendo el tema de la caja de ahorro Vasoma. Ahí lo dejo nada más, ¿verdad? Muchas gracias por ese tema. Hay un tema que le planteé la vez pasada, creo que fue en Mexicali, no, en Tijuana. Tijuana, con respecto a recaudación de rentas aquí en Ensenada. Y efectivamente yo aquí tengo las pruebas de que la persona quien es de nombre Elías Elú, es el coordinador de Repube aquí en Ensenada, y su hermano Domit Elú es el subdirector de la recaudación a nivel estatal. Estas personas están haciendo un negocio, aquí tengo las pruebas. Qué bueno. Y yo sé que usted no tolera la corrupción, lo ha manifestado en varias ocasiones. Yo sí le quiero pedir a usted que en base a estas pruebas actúe en consecuencia, porque un decreto tan importante está siendo sacando provecho funcionarios, servidores públicos de gobierno del estado aquí en Ensenada. Igual pasa en San Quintín, al grado tal que si el título del carro está recién cruzado, ellos lo falsifican, lo cobran, incluso hasta en las licencias, si no tienen cita, ellos están haciendo eso. Entonces, le encargo eso nada más, Jorge, de favor. Por favor, danos esas pruebas. Justamente yo le decía a Gustavo hoy en la mañana que necesitábamos tener toda la información, porque no vamos a permitir la corrupción a nuestro gobierno. No lo vamos a tolerar de ninguna manera. Y menos tratándose de un programa tan sensible del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como es el programa de regularización. Entonces, nosotros no tenemos registrada ninguna denuncia formal, ni ante el órgano interno de control, ni ante la Secretaría de Honestidad, no hay una sola denuncia presentada de manera formal. Por eso no teníamos pues conocimiento de ese tema hasta que nos lo hiciste saber. Gustavo investigó y pues ahorita te va a dar el más detalles, pero si tú ya traes esos videos, esa evidencia, para nosotros es muy importante y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es correcto, incluso hay un contubernio con una tramitadora que si no tienes título, o sea, danos toda está la información, todo favor, eso ahí por documentado. Favor, con mucho gusto lo claro. Vamos a revisar a profundidad. Y lo espero para ya cerrar con un tema que traigo aquí en esta bolsita. Bueno, si quieres, me dices que se quede Gustavo y ya lo entrevistas. Y mire, precisamente, si me lo permite, lo quiero escuchar. Con eso de la regularización, el decreto, la recaudación, es para el bacheo. Y aquí en mi mano traigo una bolsita del asfalto que está utilizando el ayuntamiento. Con mi mano yo la desbarato. Esa es la calidad que nos están ofreciendo. No, yo sé que no es culpa de usted. Usted nada más canaliza el recurso que llega de la federación. Pero yo sí le quiero pedir que intervenga, porque aquí lo que estoy presentando es la pésima calidad. Tenemos una porquería de pues ciudad. Pues mira, yo lo que haría calles. Si fuera la alcaldesa de Ensenada es meter a la lista negra a esas constructoras, vetarlas y no volverles a dar un solo contrato por el pésimo la pésima calidad que utilizan. Aquí ¿no? está la prueba. Hay que revisar quiénes son y que se revise la constructora, porque evidentemente hay un proceso que hace el ayuntamiento, no lo hacemos nosotros, como tú bien lo dices. Sí, así es. Nosotros nada más recibimos el recurso como gobierno estatal, llega a la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado y nosotros lo destinamos a cada ayuntamiento respectivamente. Entonces, y ellos ya se encargan de todo lo demás, de las licitaciones, de los procesos de contratación de quien va a ejecutar las obras de pavimentación. Pero yo realmente considero que aquellas constructoras que no valoran a los ciudadanos y hacen ese tipo de trabajos, tienen que quedar fuera, tienen que quedar fuera. Entonces, yo creo que hablaremos con el alcalde de Ensenada para que revise justamente este tema y pues que se tome cartas en el asunto y que estas constructoras ya demostraron que no hacen un buen trabajo y pues para qué darles más obras, ¿no? Que sean pues, un cochinero como eso que me estás Es enseñando. Correcto. Era una sola pieza en este ratito, ya se fraccionó. No, es que no se vale. Pues no se vale. No se vale. Gracias. Ángel Jair. Ok, bueno, trabaja aquí en Ensenada, habría que revisar, también estamos en época electoral, ¿no? Estamos en época electoral y pues salen este tipo de señalamientos a través de redes sociales, pero que se presente una denuncia correspondiente, lo vamos a investigar
evidentemente se está ocurriendo algo. Nosotros confiamos en el personal de las dependencias, confiamos en Alonso Centeno, director de CESP, y en los procesos de licitación que se han realizado y que se están llevando a cabo. Pero pues también entendemos que estamos viviendo una época electoral en donde este tipo de señalamientos anónimos pues se dan a través de diferentes espacios. Ya me hicieron llegar por ahí a uno de los compañeros el WhatsApp que han estado reenviando, que puede ser pues un ataque directo por temas electorales. Sin embargo, aún así vamos a siempre escuchamos pues este tipo de denuncias que, repito, pues son a través de redes y anónimas, señalamientos para pues identificar si está ocurriendo alguna situación. Yo invitaría a que se haga una denuncia formal o directamente hacia mi persona y no pues nada más con mensajes anónimos en donde no hay pues un remitente, ¿no? Gracias. Listo. Muchas gracias, compañeros. Adelante. Gracias a los de comunicación. Jorge, sí. Va una más. Director, gracias. Adelante. Sí, buenos días a todos. A partir de la denuncia que hace 3 semanas, Lánzate por conducto de usted, hicimos una revisión en las dependencias en donde se podía haber generado alguna denuncia, llámese honestidad, llámese el órgano interno de control de la misma secretaría, y no encontramos ninguna denuncia de manera formal. Entonces, el llamado, exactamente como lo comenta la gobernadora, qué bueno que podemos tuviéramos estas pruebas, que tuviéramos esta información para poder hacer una investigación profunda, y sería el llamado a la población. Cualquier anomalía, cualquier situación que se encuentre en algunas oficinas del gobierno del estado, sobre todo recaudación de rentas, hacer exactamente eso, ¿no? Y estamos precisamente para servirles. Si me lo permites, al final de la reunión me junto contigo para darte mis datos y que me haga llegar la información y le damos seguimiento. En la parte de la pavimentación, comentar que Ensenada ha regularizado hasta el día de ayer 49,465 vehículos, lo que ha generado 123.6 millones para pavimentación y bacheo. Mismo dinero que se ha transferido, como bien lo comenta la gobernadora, al ayuntamiento, pero que tenemos un informe que pudiéramos dar a conocer, si nos lo permite el Repube, pues para que vean el avance de las obras, en dónde está, cuándo se ha invertido, quiénes son los contratistas, etcétera, etcétera. Ese sería el comentario, gobernadora. Muchas gracias. Gracias, gobernadora. El pasado miércoles, y disculpen que traigo de nueva cuenta esta participación, el cual le agradezco a Dalia Aurora Orozco Preciado la edición de la otra nota que presentamos aquí. Faltaba este pedacito, escuchar al titular del Repube en Baja California. Y aquí está la bolsita, miren. Ahí está. Voy a sacar el material, lo voy a poner aquí, y este mismo material me voy a llevar a México. Aquí está. Y se sigue desbaratando y nomás lo estoy tocando, ¿eh? Era una sola pieza, digamos así, y lo que estoy sacando es lo que se ha fraccionado así. Ahí está. Y ahorita me voy a corte. Aquí está, miren. Es más, aquí lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer. Ahí está. Ahí está. Lo voy a dejar caer, es más, aquí. Ahí va otro. Ahí está. Tengo la prueba, voy a ir a la Ciudad de México que me nos hagan un estudio de laboratorio de esta porquería de material, aquí que se vea con el color de la camisa, así que se note. La porquería de material que le están poniendo aquí a las calles en Ensenada, que se desbarata con las manos, ahí está. Y esto me lo voy a llevar, me quedan otros 3-4 para poder hacer la presentación, si me da el uso de la voz del presidente. ¿Cómo le llamo yo a esto? Yo le llamo burla, burlarse del ciudadano, burlarse de la sociedad.
hacernos creer que están haciendo las cosas bien, y aquí está la prueba que no. Vámonos al corte y al regreso voy a leer comentarios, porque sí llegaron varios comentarios y los voy a leer con todo gusto. José Nava, importante lo que estás escribiendo, María Emilia Bastidas también. De verdad voy a irnos al corte y regresamos. Vamos al corte, Santiago. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad, y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como lo mejor en iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Me da mucho gusto saludar a toda la comunidad educativa. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, maestras, maestros, directivos y supervisores, madres y padres de familia. El próximo 8 de abril podrá observarse un eclipse total de sol en varios lugares de la República Mexicana. Un eclipse total de sol es uno de los espectáculos más interesantes y vistosos de la naturaleza. Tomemos precauciones y disfrutémoslo de forma segura. Recuerden que por ningún motivo deben tratar de observar el fenómeno directamente, ni a través de instrumentos que no posean los filtros solares adecuados. Los astrónomos y otros científicos expertos recomiendan, para apreciarlo, únicamente usar lentes especiales. Maestras, maestros, orientar y platicar con sus estudiantes sobre este fenómeno natural es muy importante. Que no solo nos gane la emoción, debemos ser muy cuidadosos y tomar en cuenta que observar el sol sin la protección adecuada puede dañar la vista de manera permanente. Una forma segura para ver el eclipse, nos dicen los especialistas, es proyectar la imagen sobre una superficie. Para esto se puede usar una hoja de papel perforada o incluso las manos. Para apreciar este fenómeno, no es seguro usar radiografía, lentes oscuros, cristales de vidrio, vidrios ahumados, negativos fotográficos, tampoco discos compactos, papel de aluminio, ni agua como espejo de proyección. Mamás, papás,
familias. Las niñas, los niños y los adolescentes siempre deben estar acompañados de un adulto que supervise el buen uso de los lentes y filtros solares. Aprendamos y disfrutemos de este fenómeno natural. Coordinación Estatal de Protección Civil informa que a partir de hoy viernes hasta el domingo 7 de abril se pronostican lluvias en nuestra región, especialmente en la zona costa. Además, se espera un aumento en los vientos, alto oleaje y posibles nevadas en las zonas serranas. Se recomienda limitar la movilidad urbana en carretera con el fin de garantizar su seguridad y el de su familia. Para el puerto de Ensenada, la temperatura promedio es de 13 grados Celsius con una mínima de 11, mientras que en Tijuana, donde empieza la patria, 12 grados Celsius con una mínima de 10. San Felipe, 18 grados Celsius con una mínima de 14. San Quintín, 16 grados Celsius con una mínima de 12. Mexicali, la capital, 17 grados Celsius con una mínima de 12. Tecate, 8 grados Celsius con una mínima de 6. Y Playas de Rosarito, 13 grados Celsius con una mínima de 11. El reporte del cruce fronterizo por la garita de San Isidro al momento. Línea estándar tiene un tiempo de espera de 120 minutos y 6 puertas abiertas, mientras que Rail Line 45 minutos de espera y 14 puertas abiertas. Sentry 15 minutos de espera y 8 puertas abiertas. Si usted va a pie, el tiempo de espera es de 45 minutos y 18 puertas abiertas. La divisa americana es cortesía de Lánzate hoy viernes 5 de abril. A la compra en 16.20 y a la venta en 16.53. Gracias por continuar con nosotros. Miren, quiero yo también agradecer esto. Regularmente nunca lo hago. Nunca lo llevo de esta manera, pero cuando uno tiene la acción de poder servir de una u otra forma a la sociedad, qué importante. Y lo voy a comentar ahorita en unos momentos, en lo que leo los comentarios. Muchas gracias. Varios comentarios. Manuel Huerta dice, muy bien comentado, Jorge, bendiciones. A ver, son varios, ¿eh? Aquí está el de José Peñuelas, ya lo leímos. Martínez también, José Nava. Ya donde te dicen vendido, yo creo que evidenciar la corrupción es un tema de civismo y tú eres parte de ese tipo de gente con civismo y ética. Gracias. Dice José Nava, no es alcaldesa, es alcalde, gobernadora. No se resbale cambiándome de género al señor Ayala, alcalde con licencia. Manuel Huerta Muñoz, bien comentado, Jorge, bendiciones. Igualmente, gracias. José Nava, no se vale tener un alcalde como el señor Ayala, comenta José Nava. José Hurtado, mucho bla bla de la gobernadora. Franco Huerta, jajaja, dice, ¿cómo la ves, Jorge? Ella no sabe nada de la corrupción, posiblemente no conoce la definición corrupción, que dice que a las constructoras se les ponga en la lista negra, jajaja, se les mete a la cárcel y ahí está la corrupción. Rogelio Lozano, pero no es mentira, dice, si se están viendo las vialidades,
que están hechas porquería, no son señalamientos nada más. Es correcto, Rogelio, coincido contigo. José Nava, ¿qué más se manifiesta? Manuel Huerta, anónimo, ahora sí se está viendo y no ve. María Emilia, buenas tardes, estás en lo correcto, Jorge, las calles pésimas cuando sale uno a nuestros pendientes, le pide uno a Dios que no se quede el carro hasta sin llantas. También leo otra cosa, José Nava le responde a José Hurtado, dice, por desgracia, así es esto de la política, solo es oír y terminar, no existen denuncias ante la función pública, si cuando lo hacen denuncias todo queda en papel y a favor de los mismos funcionarios. José Nava nos comenta, totalmente de acuerdo, somos una burla de los funcionarios y nosotros de los ciudadanos. María Emilia Bastida dice, 834,107,500 pesos de los carros chocolates, en tu próxima visita a López Obrador, ¿cuánto le tocó a cada municipio? Ahí lo tenemos, y es correcto, María Emilia, es así. Pregunta, me dice María Emilia, preguntarle a López Obrador cuánto fue para cada municipio. José Nava, por lo menos se le increpa en su cara a la gobernadora, aunque se haga poco por no decir nada a tanta corrupción. Si es corrupción para generar recursos para la campaña política del gobierno en funciones, lo mismo de siempre con otros colores, con otras caras de nuevos políticos jóvenes, o si no los hijos, amigos y parientes y los dinosaurios políticos dentro de la cúpula del presidente en turno, a ver, el presidente en turno, la misma historia política de lo mismo para lo mismo y en burla al ciudadano disfrazado de ayudar al más pobre. Voy a comentar esto. José Nava, coincido, porque si estamos viendo a dos jóvenes, uno que trabajó ahí, que es Alejandro, y el otro que es Josué, jóvenes, y la nueva política de jóvenes es hacer lo que hacían los anteriores y los anteriores y los anteriores y los dinosaurios, como muy atinadamente lo dices, y que una jovencita de Claudia Moreno, que quiere ser diputada por el 03 Distrito, haciéndose de dinero, no lo afirmo, eso es lo que uno puede deducir, porque por un lado dice el gobierno del estado a través del director del Instituto de la Juventud en Mexicali, que no lo encuentran y que todavía le llama la atención a la mamá porque en la acción del reclamo saca de su bolsa 5,000 pesos Josué y se lo da a la señora. ¿Y los demás, el demás dinero? ¿Por qué hacerlo? Y luego dice, ya no lo encuentro. Y el amigo tan preocupado, tan lastimado de su forma de actuar, que si igual, a lo mejor fue utilizado él, no lo sé. A lo mejor lo están utilizando y que Claudia o alguien le dijo, tú ayúdanos en la campaña y te vamos a dar un hueso, te vamos a dar un puesto, pero te tienes que prestar para este cuchupo, para esta trácala. Y yo creo que aquí el dinero, ¿cuánta gente no deja de estudiar? ¿Cuánta gente tiene que meterse a trabajar porque no tiene este tipo de beneficios? Que el dinero ahí está, que llega quien debe llegar, esa es otra cosa. Porque aquí está un claro ejemplo de corrupción, de desvío de dinero para una campaña, para una candidata, porque el muchacho ahí andaba con la banderita, dando bolsitas, dando calcomanías, dando volantes, y todo eso cuesta dinero. ¿De dónde sale? Eso es lo que molesta y está hasta la madre, perdón por mi expresión, le pido una disculpa a usted público, le pido la disculpa a la empresa CNR Canal 73 por esta expresión, pero es dar mucho coraje. Por un lado, el que estén saliendo a mentir, a decir que son diferentes, y estamos viendo las mismas acciones de muchos años, ya sea el PAN, el PRI, de lo que hemos visto. Aquí está, por acá nos dice Héctor Alejandro, bien joven amigo, gracias, Héctor Alejandro, gracias, María del Carmen de Feria León, gracias. Por acá también dice Raúl León, saludos Jorge, a nuestras calles son de lamentar. Según de los autos chocolates sería para baches, ¿dónde está ese recurso? Sería bueno investigar. Exacto, dice Claudia Clau, y teniendo toda esa información de corrupción, ¿van a votar por Morena de nuevo? Pregunta Claudia. Y yo creo que es importante. Y luego, por otro lado, Armando Ayala dice, no, dice, a mí me están atacando, son gente, pero pues también está bueno que le pongan sabor al caldo. O sea, sabor al caldo, Armando Ayala, sabor al caldo que salir en un crucero, o que ya prácticamente en una cuadra me tocó ver que estaba libre un carril hacia un sentido y se esperan los carros a que pasen los que van en su carril correcto para poder pasar en sentido contrario porque su carril está despedazado, está hecho pedazos.
eso no son bots, eso no es ponerle sabor al caldo, eso se llama irresponsabilidad. Y seguramente sé que la sindicatura municipal, pues prácticamente está como este carrito o como este, están de adorno, nada más, de puro adorno, así. No hay resultados de investigación en ese sentido. De verdad, es de dar coraje. Vámonos, Santiago, qué rápido ya se fue. En lo que yo estaba hablando, le moviste tú aquí el tiempo, Santiago, ¿eh? Es viernes, van a empezar los registros. Vamos a estarle dando cobertura, empezamos con el primero el pasado miércoles, porque también, bueno, voy a ser muy respetuoso con las personas, pero sí que se está dando una trama con los candidatos, y voy a decir lo siguiente, muchos candidatos, pocas campañas, salvo como la de Claudia Moreno y otros, que quién sabe cómo es que tienen tanto dinero. A lo mejor lo entiendo, que de acuerdo al partido que ganó o que obtuvo la mayoría, hay una regla, una fórmula, lo entendemos, pero cobijar y tener entre su grupo de campaña de Claudia Moreno a un joven que está señalado de estarse sacando el dinero, ¿para qué o con qué finalidad? Es de llamar la atención. Espero que Claudia Moreno me pueda dar la oportunidad de entrevistarla y que aclare esto que le estoy comentando, porque para el gobierno del estado no encuentran a Alejandro, no contesta, pero él está tan preocupado que se está riendo y está con una banderita, y eso me habla de que sí tiene conocimiento que hay una complicidad en esa parte. Por lo pronto, la primera muestra, en mi particular opinión, el separar del cargo al titular, y pues ahora hay que ver si en Mexicali tenían conocimiento o si es toda una trama de varios funcionarios para de esa manera pues fortalecer las campañas políticas de sus candidatos de parte de Morena. Es mi comentario muy personal en cuanto a mi percepción, en cuanto a mi opinión, y eso es lo que, no lo estoy aseverando, les aclaro para que luego no se vayan a sentir así delicaditos y que me estás difamando. No, estoy haciendo una opinión de percepción, nada más, no es de un señalamiento que tú eres así o te robaste eso así, no, pero ese es el tema. Vámonos, Santiago, es viernes. En una iglesia, creo que es en España, por la forma en que se expresa, unos monaguillos hicieron una travesura. ¿Quieres saber qué tipo de travesura hicieron? ¿Lo tienes ese? Vamos a esto, esperemos cerrar y vamos a seguir con esto. Por ahí ya dejé la bolsita de los terrones del asfalto, y pues es lamentable, la verdad, da mucho coraje en ese tema. Y por las condiciones de las calles, la economía, la productividad, todos se detienen en Ensenada, y a Carlos Ibarra, que es el presidente en turno, no veo a nadie, ya de perdida por con tierra. Me ha tocado ver a un muchacho de una empresa de limpieza con el recogedor de la tierra, estaba llenando los hoyos que están ahí por la telefónica, por Telnor, y me ha tocado ver gente que le pone hasta concreto, le tiene escombros para tapar, minimizar los baches, que son ya muy profundos. Vámonos con los monaguillos, por favor. Estábamos ahí en la catedral celebrando la Eucaristía y ahí estaba el Bota Fumeiro para arriba, para abajo, tirando el humo. Pero aquello no olía como siempre, ¿eh? Aquello olía diferente. Empecé a sospechar cuando una señora dijo, mira, huele como en la habitación de mi hijo. Y la verdad es que yo no olía así desde que estuve hace años en el seminario, La cosa empeoró bastante cuando dije, queridos hermanos, y me gritó un feligrés, ¿me la agarras con la mano? Era un vecino respetable que en circunstancias normales nunca hubiera dicho eso. El caso es que a mí también me hizo gracia, que yo me reí de esa barbaridad. Ahí vi claro que algo raro estaba pasando. O había venido Satán a poseernos, o ese humo tenía algo raro. Llamamos a la policía y analizaron el botafumeiro. No veas cómo ladraban los perros. Aquello no era normal. Resulta que aquello estaba lleno de marihuana o como se diga, que yo de eso es que no entiendo. Dos monaguillos que lo habían metido allí para hacer una broma, dicen. No veas lo que sufrimos para desalojar la iglesia, Que normalmente la gente sale corriendo y esta vez la gente no quería irse.
Estamos llegando al final, pero no sin antes leer estos últimos comentarios, seré muy breve. Claudiña, señor Jorge, esa señora Claudia Moreno tiene una denuncia por parte de un licenciado. Licenciado Cadena se apellida, dice. José Nava dice, ya son dos periodos del alcalde Ayala y ni sabemos cómo se logró ese anular la no reelección en nuestra constitución. Y nunca ha tenido un programa de bacheo como debe ser, solo proclamar las ayudas de Costa Azul y sus chafas remodelaciones llenas de irregularidades, haciendo lo que quiere, como quiere, por lo que es que se observa, así como lo dices, es percepción, y si no es así, que responda el alcalde sin ser tan cínico y con actitudes burlonas a tanta corrupción en su gobierno. Josep Pérez entró, se llamó el tal Carlos Ibarra, no que él podía dar clases de cómo se debe administrar una empresa, no puede con su casa, menos con el municipio. Mónica Nájera, no se olvide de nosotros, señor Jorge, un saludo. Claro que no, Mónica, del Frente Estatal Magisterial, que la promesa de la gobernadora que hizo aquí en Ensenada, que lo ha hecho en otras partes, que a más tardar el 15 de mayo de este año no se tendrían ya deudos de esos más de 1,285 maestros que lo conforman de diferentes sindicatos con relación a los finiquitos y actualizar o quedar al día con todos los rezagos de la falta de pagos en ese sentido. Claro que sí. Un saludo para ti, Mónica, un saludo para tu señora madre, y hablo de tú con respeto porque eres una maestra joven. Gracias, y gracias a usted que nos siguió a lo largo de la semana. Continúe en la programación de CNR Canal 73. Gracias, Santiago. Gracias a los que nos vieron por la televisión, los que nos escribieron. Gracias. Nos vemos el lunes. Y es la idea, mi enfoque ahora es, fin de mes, acudir a Palacio Nacional y darle a conocer al presidente la realidad de Baja California, la realidad de Ensenada, y no lo que le dicen los muy cercanos o la información que le llega a las diferentes entidades de la República en estos temas. Gracias, hasta entonces.